¿Qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un video más. Nos encontramos en Sociedad Morazán. Vean, pues aquí estamos frente a la alcaldía. Sociedad no es un pueblo muy grande, es un pueblo pequeño. Y pues no hemos venido hasta acá, pero vamos de paso, pero no quería dejar pasar la oportunidad de grabar aquí en Sociedad, porque vamos con destino a Corinto. Y aquí estamos en la alcaldía municipal de Sociedad. Así que aquí andamos grabando. Y pues también vamos a tener el video ahí de Corinto. Aquí está la estación de policía. Y aquí está el parque. Aquí hay un bus ahorita que va, creo, con destino a Corinto. Y pues les voy a mostrar un poco. No, esto no es muy grande, pero pues muy bonito. Vale, miren. Este es el parque principal. Aquí me imagino yo que se llevan a cabo los eventos, básquetbol, algún otro tipo de evento. Aquí hay una concha. Pues al parecer no quitaron las luces desde la Navidad, creo. Y pues creo que mercado no hay acá. Y esta es la iglesia principal. Así que bueno, gente, aquí andamos en Sociedad, pero ahorita vamos con destino a Corinto. Así que simplemente no quería dejar pasar la oportunidad de que cuando uno viene de San Miguel con destino a Corinto, hay que pasar por Sociedad. Entonces quería aprovechar esta oportunidad y grabarles y dejarles este video también de este pueblo bonito, ¿ok? Y vean, pues aquí ya saben que los firulais siempre andan acá. Bueno, gente, aquí vamos ya en dirección a Corinto. Acabamos de pasar el pueblo de Sociedad. Hace años vine acá, pero pues no sé qué tanto ha cambiado. No voy a grabar todo el recorrido a Corinto, pero pues ya una vez que estemos allá en Corinto, vamos a, ojalá salgan unos dos videos o hacemos uno solo, ya veremos cuánto tiempo podemos grabar. Aquí apenas caben dos vehículos. Estas calles son súper angostitas. Decía 19 kilómetros hacia Corinto. Fíjense que yo vine alrededor del 2010, 2008, creo.
Y pues no sé si es por la misma calle que me lleva a Corinto, no sé si vine por la misma o vine por otra o entré por otra. Pero se ve que esta calle está recientemente asfaltada. Entonces puede ser que haya sido por otra y esta después se una más adelante con aquella, creo yo que sí. Porque en la que yo vine a Corinto y dejando Sociedad, había una gran cuesta y estaba bien fea, la verdad. Esa parte. Miren qué chula la casa. Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba. Sí, mi gente, aquí vamos. Corinto, Morazán. Así que mi gente, si ustedes son de aquí, por estos lados, Sociedad, Corinto, Morazán, suscríbanse al canal, dejen su comentario y pues ahí voy a estar respondiéndole yo. Pero sí, está bien bonita la calle, miren. Ojalá que esté todo así hasta allá. Ojalá, dije yo, ¿para qué dije eso? Se acabó la cora. A ver. Ah, no, solo es este pedazo que se ha llenado de la creciente que viene de arriba. Se ha llenado de tierra. Miren, aquí está la otra calle. Quizás aquí viene a dar la otra calle. Oye, yo supongo que Corinto es para acá arriba. Para la derecha. Ah, pues sí. No estaba tan equivocado yo. Yo sabía que había una calle. Habían dos calles. Uy, Lulú. Qué cerquita pasó eso. Yo sabía que había subido una calle que era bien fea la subida. Hay bastantes subidas y bajadas y curvas y barrancos. Miren la vista que tengo desde acá. Miren qué chulada. Qué bonito. Hey gente, y aquí en Corinto, ya me acordé, es fresco. Y yo me vine en camisa, gente, pero no creo que esté tan frío. Creo que aquí hay un lugar también, gente, que se llama el Tablón de Sociedad. Es que es una chulada estos paisajes, gente. Qué bonito. Miren, gente, porque no hay donde pararse aquí, por eso no paro, pero miren qué paisaje es lo que hay acá.
Carlito Firulais. ¿Qué pasó, amigo? Qué chulada de paisaje. O sea, hay paisajes que solo se ven en ciertas partes del país, no se ven así en las ciudades, la verdad que sí. Esto, miren qué bonito, qué paz, qué tranquilidad lo que esto ofrece, la naturaleza. Miren ahí qué oscuro se ve. Parada de bus. Aquí vamos en subida, gente. Tal vez no se note porque en cámara, en video. Que hay bastantes palos de amate. Estos son palos de amate. Y creo que llegamos al tablón de sociedad. Qué chula esta casa. Miren esa que están construyendo ahí. Mírenme desde aquí empieza, Qué chulada, gente. Miren esta otra. Qué caserenco. Buen billete que está invirtiendo. Miren qué casona esa, Sí, aquí estamos en el tablón de sociedad. Ojo, dice el rótulo, túmulo a 25 metros. Y creo que este era el bus que estaba allá. Aquí grabamos. Está en las 20, aquí está el tablón de sociedades.
Adiós. Miren, esto no estaba. Dice Delmi Patricia. Como una plaza. Esta se llama Plaza Ventura. Wow, miren. Anteriormente esto no estaba. Miren. Y de dos pisos. Qué bonito está ahora el tablón de sociedad. Van a disculpar que no me baje, gente, a grabar, pero es que vamos con rumbo a Corinto. Corinto, Corinto. Diría el gringo. Dejando este video por acá, y pues no se pierdan el de Corinto, ok. Este es el primer video, así que no se pierdan el de Corinto. Va a haber segundo video. Vienen unas curvas peligrosas acá. Miren, se ve bastante neblina aquí. Oh, sí, está bien empinado esto, gente. Así que no se vayan a perder el segundo video, la segunda parte de Sociedad y Corinto. Miren qué chulada. Miren cómo hay neblina. Peña que está ahí. Y todo esto es piedra también. Así que mi gente, no se pierdan el próximo video, ¿ok? ¡Nos fuimos! Miren, gente, me acabo de encontrar un tesoro escondido. Aquí es en dirección a Sociedad y San Miguel. Y aquí con dirección a Corinto, para acá. Pero obviamente no quise dejar pasar la oportunidad, y pues vi algo y yo tengo que mostrárselo a ustedes sí o sí. Así que mi gente, esta es una belleza. Aquí se respira aire puro, hay tanta vegetación, hijo de puya. Y oigan ese sonido. Ya van a ver de qué se trata, miren. Está por este lado. La verdad, gente, que... sinceramente lo digo. Desde que lo vi, venía conduciendo y desde lejos se alcanza a ver. No, dije yo.
tengo que ir acá, dije yo. Y pues mostrárselos a todos ustedes ahí. Miren esto, apenas cabe uno aquí al caminito. Miren. Miren qué chulada. Miren cuánta vegetación alrededor, miren. De aquí vengo yo y ahí está la carretera. Ahí ve la carretera. Desde allá lo vi, no, dije yo. Tengo que parar. Y allá viene, desde allá arriba viene, miren. Gente, esta es una chulada, gente. Esta es una chulada. Miren. Qué clarita es el agua, miren. Y pues, vamos a probar. Ay, teladita. Y pues, ya que andamos aquí y encontramos este tesoro, vamos a tomar agua. Está rica, gente. Dan ganas de bañar. Aquí baja más agua, miren. Me quiero poner un poquito más de este costado aquí. No creo que me vaya a mojar. Pero miren.